Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Esto es Mauro y hoy vamos a reaccionar a Personajes Made in Spain, parte 2. Y me recuerdo muy bien, la primera parte era una locura total. Me hizo morir de risa. Y nada, nunca había visto algo tan exagerado así, entonces me voy a callar la boca ya y quiero solo abrirla para reírme. Dale, vamos a ver el video enseguida. Muy profesional. ¡Abre, hijo de madre! ¡Abre! ¿Qué hace? ¿Qué hace? Aquí tenéis un tío tolerante que respeta a todos los colectivos. ¡Cállate, amigo! Sorry. Que tú no has visto al Madrid en tu vida, que te viene aquí a robar, venga, tira ya, anda. Pues muy bien. ¿Qué se cree en GTA ese tipo? ¿Sabes lo que pasa aquí? Que aquí hay mucha envidia. Claro, claro. Ven con un coche bueno y se pudre. ¿Dónde? No hay ni una. Tengo un novio, ¿sí? ¿Sí? De nada, 12 millones de pesetas, ¿vale? Pero este lo tengo, ¿para qué lo tengo? A dar fuerte para que los hijos me lo den. Y para que la gente policía, por ejemplo, o cualquier otra gente, no se piense en cosas mal pensadas, porque todo esto es de mi negocio, no. De mi mercado. ¡Una mierda! ¡Una mierda! No lo creo. La fumo ahora mismo porque no es pelado. Esto es falso. Esto es mentira. No os dejé. ¿De verdad hace eso? ¿Enfrente de la TNK? No, no me lo creo. Es engañar. Me han dicho que esto es un bar muy típico en España. Pues sí, lleva 90 años ya. Y veo que tiene todo banderas de España por todos lados. Todo España, todo. España y el Águila, que es lo mío. ¿Y tiene clientes de algún partido político? Sí. Los del gobierno de Puño Cerrado, poco. ¿Y los de la mano alzada vienen muchos? ¿Así? ¡No! ¿Aznar ha venido alguna vez a su restaurante? Sí. Y Fraga dejaba aquí el coche y iba con mi todoterreno y lo íbamos a cazar. Pues muy bien. Se me he equivocado de producto y he echado ácido clorhídrico, sí, ácido clorhídrico encima de sulfato de sol, de cloro. No, sulfato no sé lo que era. Y ya te por culo. Y lo he echado, ¿sabes? Y ha hecho una reacción que flipa. Ha empezado a salir gas amarillo por ahí y... Profesional. ¿Qué? Muy profesional. Que vamos, que la he liado parda, ¿sabes? Eso no te lo voy a decir. No, porque... No. Es un tranquilizante. Por la noche me tomo una de estas y me tranquilizo. Pues si yo me levanto 20 veces por la noche. Yo creo que me dejé la boca y yo creo que me pongo mal. Que está bastante fatal. Está durante toda la noche. Da igual que mañana haya que trabajar, que mañana haya que estudiar. Atención al pajarito. Además, ahora... ¿No tiene alguna similitud, perdón, le pregunto como alemán, entre Hitler y Franco? Pues uno de los dos había falta aquí. ¡Ay, en Alemania no se podría decir en voz alta. ¿No? No, pero aquí en España estamos en libertad de expresión, se puede hablar. ¡Viva España, cañe! Y para los maricones que vais cargando con el ajos, ¿eh? Mira, que veáis que esto de verdad. Hace. ¿Ven? Eso de verdad, ¿vale? Y los maricones que van con botellitas de plástico por aquí. Aquí en Valencia no nos andamos con mariconada, mira, no me abro ni la cabeza. La juventud está preparadísima. Como no me rompan la botella, rompo la cara yo a ti. No. Mira, aquí en Valencia no nos andamos con mariconada y los botellazos van, ya lo expliqué, que al vacío no valen de nada. O al revés, no me acuerdo ya de lo que os expliqué.
Muy bien, Sabio, muy bien. Porque me sale de los huevos, venga, pero me la va a romper el chaval. Mira. Pero sin miedo, pégame aquí. No. Ya está. ¿Qué? Ya está. Me pita un poco el oído, ¿sabes? Pero. No. Eres muy tonto. Yo, 47. 47. ¿Qué hay que buscar? Que estoy aquí con la prensa. Mira, yo soy educado, pero cuando te veía te voy a decir una cosa que no te va a gustar. Cállate la boca, que está aquí la televisión. El canal 4 está aquí. Cállate la boca, ¿vale? ¿Qué le va a decir usted, Julio, cuando le vea? No sé qué voy a decir, le va a cantar con esta. Pues yo me cago en la base lo necesita. De momento me cago en tu muerto, porrita. Tú eres un porrero. ¡Que te gusta mucho el porro! Cuando tienes esos amigos, te pueden ocurrir esas cosas. ¡Chúpame una polla, cabrón, maricona, que no es maricona! Así te cojones cuando te ve, me luce la cara, para que veas que voy a poner la boca, maricona. Te estoy diciendo que ahí está aquí la televisión. ¡Bueno, mierda! ¡Ay, Dios mío, cómo amenaza y no sabe que está borracho! ¡No ninguna! Eso es lo mejor. Ese es el mejor meme que hay. Bueno, 101. 101. No, mi cerveza y lo correspondiente de una cena. Y como si me quieren detener, me da igual. Y a la próxima mato a un tío, me llevan 3 meses a la cárcel y después me voy a mi casa. Da igual, te pego. Eso pasa también en España. También en Italia. Te digo una cosa: dos escopetazos. Este tío está flipado. ¿Le ha parecido estar con sueños o le ha hablado en sueños? No. Yo sueño, cuando sueño con niñas de 18 o 20 años. ¿Y qué le parece que sea que hay una mujer vicepresidenta del gobierno? Pues yo creo que las mujeres debían de estar en la cocina. Barriendo. Bueno, ¿qué te esperabas? ¿Qué te esperabas que iba a contestar? Por favor. ¡Abre tus cojones! ¡Abres! No haciendo la comida. ¡Abre tus cojones! ¡Abres! Y haciendo los deberes de la casa. ¡Abre tus cojones! ¡Abre tus cojones! ¿Qué es ese animal? Cuando tienes no, esos animales. Lo quiero ver otra vez. Cuando tienes esos amigos, te pueden ocurrir esas cosas. Está bueno, Goku. Mira, chica, dame 10 euros que me la voy a dar. Gánatelo, no te dejes. ¡Está bueno, muerto! ¡No te puta! ¡Mira! Que si eres tonto, entonces más no puedes dar. Y muy espaciadas, tampoco estoy bien. O sea, que si viene la policía ahora y nos para, le digo, no te preocupes, cariño, sáquete la chupla, que te la chupo y nos quita la puerta. ¡Hala! ¡Hala! ¡Paz! No, ¿por qué hacen eso? ¿Viste? ¿Cómo lo vio? ¡Es que me destorino! ¿Por qué? ¡Oh! ¡Wow! Dale, ¡no! Es de ser inútiles, Bueno, ¿cómo decir que no tenga razón? ¡No, la policía! Me lo estoy pasando muy bien, fíjese. Así, tajante, sí. O sea, ¿que han perdido una hija si no aceptan a tu pareja? Sí. Que sí. Vuestra hija Belén quiere salir a hablar con vosotros. Adelante, Belén. Que hable. Belén, ¿has escuchado a tus padres? ¿Qué les quieres decir? Pues si no lo aceptáis a él, vuestra hija ha muerto hoy para vosotros. Arreando, que es tarde. Y a tomar por el culo. ¿En carne, Antonio? Nada. Wow. Miren. Belén. Wow. Valiente. Esto no tiene perdón de Dios, ¿eh?
Es que esto es muy gordo. España. Se va a caer. ¿Y la lectura? ¿Te gusta? Hombre, leer, si leo, le tienes por leerte la Playboy, leerte revistas de musculación, pues sí, leer, leo, las cosas como son. No libros, pero sí revistas, o sea que leer, leo. Muy bien, Sabio, muy bien. Antonio Bandín Moreno, pero desde el 27 de noviembre es otra persona. Antonio Gilipollas Caraculo. Antonio Gilipollas Caraculo. Así le ha bautizado la compañía Gas Natural en su última factura. Todo el barrio bromea ya con su mote. Me río en tu cara. Tomarte un cortado y... Oye, mira, hasta aquí hay el caraculo. ¿Por qué tiene que ser la gente así de mal? ¡Tío! ¡Toma, huevazo! Un huevo, ¿eh? ¡Ay, hola! ¡Tío! Que eres, que te meto con el mechero, Sole, ¿eh? ¡El mechero! ¡De verdad también! Díselo bien claro. Dile. Que cuando lo enganche, lo voy a enganchar bien enganchado. Dile, Cristian, díselo. ¡Cristian! ¡Anda, que es! ¡Que no te chivaste, eh! ¡De mi cara! ¡Cabrón! ¡Que no ibas conmigo, eh! ¡Hijo puta! ¡Drogadicto de mierda que te comiste 10 pastillas en una noche! En el mes de mayo, José empezó a recibir asiduamente en su casa la visita de las jóvenes. José, ábrenos que somos nosotras. ¡Vaya prima! ¡Palabra! El saludo... ¡Qué amoroso! Porque ya era... Ya había confianza delante de esos días. Claro, claro. Entonces, voy a hacer el amor con una, pero que era voluntario. No había problema, pero naturalmente yo los pagaba por eso. ¿Eso quién se lo cree? Marco por ti, que tú lo sepas. Marco por ti, que tú lo sepas. No, pero no me lo demuestras. A ti te pasa algo y me cago en mi puta madre. ¿Qué ha dicho? Las vacas en mi tierra no son muy sabrosas. ¡Oh, no! ¡Aquí se ha caído! ¡Ay, Dios mío! Profesional. Muy profesional. Cuando fue el segundo robo, me echaron droga en el Colacao. ¿Por qué tiene que ser la gente así de mal? Me gustaría ser cantante heavy y ser famoso, ¿sabes? Y, por ejemplo, esto ya es un paso para... Ponte de pie. Venga, vamos. Ponte de pie y venga, canta. Oye, he ido con mi moto, la pierna me he roto. No quería ir al médico. Me dará. Pero con una buena... Con una buena música rock detrás, metal va a sonar muy bien esto, creo, Aunque sea ridículo que lo haga así, a capella, sin nada de música. Juventud está preparadísima. ¡Esta pierna! ¡Creo que me la van a putar! ¡Gangrena! ¡Tengo gangrena! ¡Qué perdón! ¡Muy bien! ¡La boca llena! ¡En el coño, prima! ¡Habla con... Este tío está flipado. Cuando venía la... Eres tonto, entonces más no puedes dar. España va bien. España va bien. España va muy bien. Le tienen miedo, ¿no? No es miedo, es respeto. Claro, claro. Claro, no es más coherente, ¿no? ¿Podrías que lo mate? Vale, ¿y eso cómo es posible? Porque no tengo tabique de la coca, tía. Macho, mola callejeros que me maten, me gusta a mí, tío, lo veo. Que se acerca la gente de la calle, coño. Que nada, 100%, ¿quién lleva eso? Mira, Víctor, de brindar, grábalo. Tiene que ser abogado. Ya dice, pues sus padres se venden una pelea que lo sale cuando se vaya. Esta gente es muy rara, ¿no? ¿Eh? Sí. ¿Quieres 50 euros? ¿Te compro algo? ¿Quieres 50 euros? Nada. ¡Viva España! ¡Hostias! ¡Ponte español! ¡La boca llena! Me lo van a agarrar algún chicho a mí aquí arriba. Voy a aparecer un poquito. Mira, mientras tú no veas que hay aceite en el suelo, no hay problema.
tenemos que reaccionar también a personajes made in Latinoamérica, ¿eh? Estoy seguro que serán muy locos también, pero estos son geniales. Algunos están que se me eriza la piel en verlos, pero la mayoría son muy divertidos. Y pues nada, espero que os haya gustado mi reacción. Por favor, sigáis recomendándome más cositas para reaccionar. No os olviden suscribirse a mi canal y nos vemos a la próxima vez. ¡Hasta luego!